Para dar continuidad a la primera parte respecto a la preparación de la presentación del seminario de investigación, me permito presentarles este segundo video que tiene como intención mostrar una guía para la preparación de su presentación. Recuerde, esta guía está exclusivamente enfocada para el desarrollo de la presentación, de presentaciones formales académicas y el objetivo es que presenten de una manera rápida y concisa la información que encontraron relevante durante su investigación, la preparación de su protocolo y la definición de su proyecto de investigación. Estoy utilizando como referencia el manual o la guía de usuario de la clase de documentos tipo Beamer, donde en una de estas secciones ustedes van a encontrar una guía para crear presentaciones. Yo les recomiendo que la consulten si tienen algunas otras dudas. Ok, durante este video vamos a ver puntos como la formalidad durante la presentación, limitaciones de tiempo, estructura global de la presentación, cuánto es lo recomendable de poner en una diapositiva, qué elementos utilizar y qué elementos no utilizar, así como algunas plantillas desarrolladas previamente para presentaciones de este tipo. Respecto a la formalidad, algo que decir aquí es simplemente la forma en la que se va vestido a la presentación, el día de la presentación. Es una presentación académica, formal. Lo recomendable es ir con vestimenta formal, puede ser un poco casual, pero cuidando la presentación en general de su persona, así como la formalidad en la propia presentación, por lo cual no se recomienda el uso de software como Prezi u otras software que desarrollan o se enfocan más en desarrollar una presentación dinámica o con muchas animaciones. Tampoco se recomienda el uso de presentaciones tipo Flash. Respecto a las limitaciones de tiempo, yo les recomiendo el cuidar que más o menos van a gastar 1 minuto por diapositiva. Consideren que el máximo tiempo que se va a tener en la presentación o durante la presentación son 15 minutos y 5 minutos para preguntas y respuestas. Respecto a la formalidad, en ese sentido, hay que llegar temprano, una media hora antes, y estar al pendiente de que su sala de presentación esté libre o estar al pendiente de cuando está libre. Empezar en tiempo y de preferencia pues tomarse el tiempo con un reloj celular e ir cuidando cuando les faltan más o menos ya 5 minutos. De otra manera se extenderá la presentación y eso puede ocasionar incluso que se pierda el enfoque que se le va a prestar al desarrollo del proyecto. Respecto a la estructura global de una presentación o para preparar una estructura, yo les recomiendo que consideren cuál va a ser el foco durante el desarrollo de la presentación. En este caso vamos a estar cuidando cuál es el objetivo de su trabajo. Es decir, cómo quedó planteado el objetivo general, la hipótesis, la metodología experimental y qué tan amplia fue la revisión del estado del arte. Una vez que tengan esta información considerada, les recomiendo empezar a utilizar los comandos de secciones y subsecciones para más o menos ir estimando cuántas diapositivas se van a generar
y desde ese momento empezar a cuidar la cantidad de diapositivas que vas a tener. Si desde que generas una estructura básica ya tienes 30 diapositivas, 40 diapositivas, te recomiendo pensar nuevamente la forma en la que vas a hacer tu presentación, ya que 30 diapositivas va a ser imposible de presentar con detalle y permitiéndote el tiempo de profundizar en cada una de ellas. También considera el no tener mucha información respecto a las referencias. Solamente utiliza las referencias que estás citando durante tu presentación o que consideras poner atención, pero no utilices todas las referencias que encontraste o desarrollaste durante el desarrollo de tu protocolo. Punto importante es cuánta información se puede poner en una diapositiva o como se llaman en LaTeX, en un frame. Lo ideal es entre 20 y 40 palabras, un máximo de 80. La idea es que la diapositiva no esté llena de texto, sino que sea una guía para la información que el presentador debe de hacer llegar a los oyentes en este caso. Por lo tanto, lo ideal es poner enunciados muy simples que te ayuden a recordar qué parte del guión de tu presentación continúa o qué puntos resaltar para la audiencia mientras tú estás hablando en la presentación. Existe un error muy común de gente que pone mucha información en una diapositiva y no le da el tiempo suficiente para explicarlo todo. Evita el poner información que no vas a explicar durante la presentación. Trata de evitar únicamente impresionar a tu audiencia, sino que realmente estés centrado en lo que vas a presentar. En ese sentido, mi recomendación es que tu diapositiva sea lo más simple posible. ¿Qué elementos utilizar durante la presentación? En la guía de la clase Beamer van a poder encontrar cantidad inmensa de elementos, pero lo que yo les recomiendo es utilizar bloques para separar la información y resaltarla durante la presentación, ítems, listas, pero con información muy corta, enunciados cortos, no totalmente descriptivos o todo lo que vas a decir durante la presentación. Una presentación con mucho texto implica que la persona que está haciendo la presentación no ha preparado, no ha ensayado su presentación y quiere todo el texto ahí para leerlo en caso de que se le olvide algo. Y eso no es el objetivo de nuestra presentación. Utilicen el énfasis en las cosas importantes. Utilicen comandos como alert o el text BF para ponerlo en negritas e indicar a lo largo de un enunciado o de la presentación qué cosas son importantes. Utilicen muchas imágenes durante su presentación, no todas en una misma diapositiva, por supuesto. Utilicen una imagen a lo mucho por diapositiva. Si la figura es muy importante, es altamente recomendable que la figura sea muy grande. En caso contrario, las figuras no las van a poder ver quienes están observando su presentación. ¿Qué no utilizar? Pues animaciones, es algo que no se recomienda. Colores negros o temas negros durante la presentación
provocan que toda la, el salón o el cuarto esté oscuro, y eso implica mucho contraste para quien está visualizando. Lo mejor es utilizar colores con fondo blanco, con letras claras, de preferencia casi siempre letras negras, imágenes igual con un alto contraste, que estén preparadas para pues, presentación de día. No utilizar letras pequeñas o letras fuentes un poco informales o informales en todo sentido. Evitar las cuestiones de transición entre diapositivas, ya que cuando uno está buscando información durante las preguntas, toman más tiempo de lo normal llegar a la diapositiva que necesitamos. Una forma de cómo utilizar estas guías, por supuesto, es descargar las los documentos. Normalmente van a estar en repositorios tipo Git, por lo tanto lo ideal es clonarlos, ponerlos en una carpeta y a partir de ahí compilarlos. Vamos a buscar esta, por ejemplo, que es de 15:45. Y está esta otra que es para 20 minutos. Vamos a utilizar esta, ¿no? Pueden buscarla directamente en internet. Si se fijan, ya previamente las había buscado. Esta está en un repositorio tipo Git. Pueden clonarlo directamente a partir del código. O simplemente pueden copiar el código que está aquí, si no quieren clonar el repositorio, y poner toda esta información en un documento nuevo en su compilador de LaTeX. Pegamos. Voy a guardar este documento en esta carpeta. Vamos a crear otra carpeta. Prueba LaTeX de GitHub, ¿no? Y dentro de esa guardamos el archivo main.tk. Compilo y me genera mi presentación. Ustedes pueden ver ya la página de títulos. Aquí no me pone nada en el outline porque no tengo todavía secciones ni subsecciones, pero pues ustedes pueden ver cómo ya trae una prediseño, e incluso durante la presentación que está aquí les va diciendo cómo utilizar algunas partes que previamente ya vimos en el otro video y que ustedes ya saben cómo funcionan. Por lo tanto, pues prácticamente son algunas opciones que se tienen para que ustedes utilicen posibles opciones de guía como documentos para desarrollar su presentación. Recuerden que eso lo tienen que correr en su contenedor de Docker y poner ahí la información del documento para compilar, y pues mucha suerte para su presentación.